trabajo. Pichu, Mewtwo. Ok, no, ah, ok. No, worry, pero mira, ya en verdad llegué tarde, me disculpo. Aquí estamos dando el juego de Conde Jiggypoo. Jiggypoo con ese Pichu, que esto es un Pokémon Battle. Se supone que Pichu pierde a este macho, me dicen por el chat. Yo creo que Pichu no le gana a Mewtwo. Oye, Pichu le gana a Mewtwo. No, ¿sabiste? ¿Tú sabes de BGC? Mewtwo le pierde a Pichu. ¿No? Ah, ok, no, Mewtwo gana esta vez. Pero nada, ya estamos viendo a Jiggypoo en 80%. El dash attack lo falla y aprovecha la colita de Conde para poderlo conectar. El B-Reverse del Orb, buen teleport. Estamos ahora en una buena posición. Conde, que tiene advantage del stage, pero Jiggypoo en 102% está buscando y el simple forward se va a llevar ese trabajito y llevándose ese primer juego con de buen juego de Jiggypoo, dándole work a Conde en este matchup. Un matchup que Pichu es el pequeño y pues va a ser un poquito más difícil de reach esos ataques, pero it's working as we speak. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a darle el segundo comienzo al juego en PS2. Todo esto es canon, esta pelea es canon. Ya estamos viendo a Pichu y a Mewtwo dando los primeros cantazos. Jiggypoo dejando a Conde en 19, 29. Ahí vamos a empezar esos combitos. Algo muy interesante es que Pichu, una vez que usa esos movimientos de electricidad, pues también su porcentaje sube. Incluso 61%. Buen grab para el forward throw, dejándolo en 28. donde subiéndole poco a poco el porcentaje, no está siendo agresivo. Jiggypoo tiene buenos movimientos evadiendo esos ataques de parte de Conde. So, Jiggypoo se siente bien calm en este matchup contra Conde. 41%. Conde tratando de ir con la cola, no lo consigue. Otro buen nerf de parte de Jiggypoo haciendo efecto. Mira para allá, dejando ahora Conde el 91%. Buen ledge trapping de Jiggypoo. Ahí volviendo a ver a Conde entrar al stage, 59%. Solamente el primer orb le va a dar a Jiggypoo. 72. Oh, wow. Haciendo el counter al Thunderbolt. However. ¡Uy, uy, uy! El forward smash no va a llegar a dar. Sacándolo para afuera. La cola no hace efecto. El fake teleport al mismo sitio. 102%. Even game. Se supone que Pichu ya esté muriendo. En algún momento, 121%. Conectando. Tratando de buscar ese connection del orb, del neutral special, para ver si puede buscar el fair rápidamente. However, estamos viendo ahora a Jiggypoo haciendo buen grab, haciendo el... ¡Oh, my God! Excelente ataque ahí para llevarse ese primer stock de Conde, pero ya estamos even match. Jiggypoo haciendo un buen combito ahí. Look beautiful. Hizo lo mejor posible ahí para llevarse ese kill contra Conde. Conde está jugando un poquito... Este juego está como que lentito. Ya estamos en 4.50. So... Estamos en súper buen positioning de parte de Conde. Conde se encuentra con ese neutral, dejando ahora a Jiggypoo el 97, el disable, y se acabó ese segundo stock. Buen disable. Ya estamos viendo a Conde con el advantage en stocks. Teleport para volver al stage. Ya estamos en advantage. Por lo menos tenemos el neutral. Teleport para salir de ese discomfort. Mira, la cola dando su trabajo. La cola no funciona. Funciona muy bien en ofensiva, pero a la hora de volver al stage no ayuda mucho. Overthrow va a dar. La cola vuelve a dar. Quiere ahí buscar mezclar a Pichu, pero Pichu no coge ese downer. Vamos a ver ese nerf de los 62. 76 ahora. Estamos fuera del stage. Volvemos con calma. Ay, Dios mío. Eso podía haber matado. 91%. Jiggypoo se encuentra en disadvantage. El orb no va a conectar. Mira para allá. Oh, mama. No va a dar. Va Conde buscando. Quiere buscar el kill. Dejando ahora a Jiggypoo en 60%. Oh, my Lord. Buscando ahí el downer. Pues no lo va a conseguir. La cola no quiere dar. 124%. Jiggypoo haciendo el mejor esfuerzo para poderse llevar el stock de Conde temprano. No ha podido hacer mucho trabajo. Quiero jugarlo safe. Haciendo el Thunderbolt. Pero está subiendo el porcentaje poco a poco. Y ahí buen forward para llevarse el stock de Jiggypoo. 2-0 Conde. Buen juego realmente de ambos competidores. Jiggypoo haciendo su mejor esfuerzo en el primer juego, pero el segundo sufre.